Esto fue al comienzo de la gestión, cuando fuimos a conversar la posibilidad de traer Tecnópolis Federal a La Rioja, teniendo en cuenta diversos factores, pero fundamentalmente pensando en que un gran número de la población de La Rioja le hubiese sido imposible conocer Tecnópolis si no hubiese sido por la presencia física de Tecnópolis Federal acá, con los contenidos, este punto de encuentro de la cultura, la ciencia, el arte, la tecnología, ha sido vital. Por otro lado, yo digo una inversión que hizo la provincia para que todos los alumnos de la provincia, a lo largo y a lo ancho de la provincia, pudieran venir y poder visitar a Tecnópolis, ¿no? ¿Esta propuesta se podrá repetir a futuro, en el futuro inmediato, el año próximo? Bueno, esa es la idea. Nosotros sabemos y bueno, ya le hicimos el pedido a Hernán. Pero hay otras alternativas. Nosotros en la provincia vamos a seguir con un parque provincial, visitando cada uno de los departamentos. Nosotros, de los 340.000 habitantes, prácticamente han visitado más de 250.000, y esto yo creo que es todo un número. Yo creo que es una inversión que seguramente no nos vamos a arrepentir, de la cual nos formamos parte con un orgullo de pertenecer en el conjunto del gobierno de la provincia de La Rioja, junto al vicegobernador, junto a los legisladores nacionales que trabajamos en equipo para que este tipo de encuentros sigan posibilitando unión, fe, amor, esperanza.